Inauguramos temporada para atender las quejas y sugerencias de la audiencia. Por eso tenemos hoy con nosotros al defensor de la audiencia de la Radio Televisión Andaluza, Patricio Gutiérrez del Álamo. Saludos, bienvenido a esta nueva temporada. Hola, buenos días, Carolina, muchas gracias. Pues vamos a empezar hablando de una queja que traemos la primera en esta ocasión, pero que tiene que ver con la temporada anterior. Sí, y exactamente fue durante el verano. Se trata de una espectadora que se quejó por la aparición de una escena de malos tratos a la mujer en la serie de dibujos animados Cochicame, que Canal Sur 2 emitió el pasado 29 de junio. La serie comenzó a las 20:19, a las 8:19, y la escena central de la queja mencionada se sitúa a eso de las 8:30 de la tarde. No se señalizó, como otras veces, la recomendación de edad para ver el episodio. Ya hubo una queja similar en febrero, en este caso es otra escena distinta, aunque muy parecida. El protagonista de la serie es un policía japonés que se llama Ryochu, lleva a casa de sus padres a una chica de la que todos dicen que podría ser su novia. Esta cuestión hace reflexionar a su padre, que ya la imagina cocinando para su restaurante, y cuando está en esa fantasía ella le da a probar un plato que ha hecho. No resulta ser del gusto del padre del protagonista, y en esa especie de sueño este le da un empujón, con bofetada incluida, que la hace caer al suelo. Luego le dice que le queda mucho por aprender como mujer o algo parecido. Es todo ficción e incluso forma parte de un sueño de uno de los protagonistas de la serie. Entonces queda claro, Patricio, que se trata de una escena de malos tratos. ¿Y qué ha pasado con la serie? Pues yo diría que sí, en su día llevé esta queja, como la anterior, al Consejo de Administración de la Radio Televisión de Andalucía. No podemos olvidar que esta empresa tiene firmado el Código de Autorregulación, en el que se habla muy claramente de la precaución a tener con este tipo de contenidos, contenidos sexistas o relacionados con la violencia contra las mujeres. La Dirección General, tras manifestar al Consejo que no puede garantizar que en la serie vuelvan a aparecer contenidos de este tipo, ha decidido de momento suspender su emisión.